Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Inma y hago vídeos de Eurovisión tipo reviews, tops y todo eso. Así que si os gusta ese tipo de contenido, suscribíos a mi canal. En este vídeo, por fin, voy a hacer la review de este país de aquí, o sea, de España, por fin. Tenía muchas ganas de hacer la review de España porque creo que es el primer año que puedo decir que me siento completamente orgullosa del trabajo que está haciendo nuestro país en Eurovisión. Tanto por el representante, Miki, que está completamente volcado en Eurovisión y trabajando con muchísima ilusión, como por la delegación, que parece que este año por fin están haciendo las cosas bien y vamos a llevar la tarea hecha a Eurovisión. Y por último, por los fans también, tanto por los fans internacionales como por los nacionales, que están todos apoyando mucho a Miki. No se está viendo ese ambiente que ha habido en otras preselecciones de España de hate, así que estoy súper contenta este año. Y bueno, no me quiero hacer muchas ilusiones, pero España está subiendo en las apuestas. Actualmente vamos en el puesto número 17 y antes estábamos en el 21. O sea que la cosa pinta bastante bien este año, porque ni siquiera han comenzado todavía los ensayos y España ya está subiendo posiciones a raíz de las pre-parties. Y bueno, las apuestas, para quien no lo sepa y piense que el puesto 17 es un puesto como muy lejano de la cabeza del top, las apuestas realmente van de quién tiene más posibilidad de ganar, pero no van de en qué posición va a quedar cada país. O sea que el hecho de que estemos en la posición 17 no quiere decir que nos vean quedando en ese lugar, sino que hay otros países que ven con más posibilidad de ganar. O sea que a lo mejor hay canciones que son bastante, bastante buenas, pero por el motivo que sea la gente no ve a esa canción ganando. Entonces pues no van a apostar por ella. Y eso va a hacer que esa canción pues esté en las apuestas en posiciones bajas, pero no quiere decir que esa canción sea mala ni que vaya a quedar en una posición baja realmente en Eurovisión, simplemente que no le ven posibilidad de ganar. Pero la cosa es que España está subiendo poco a poco en las apuestas y eso ya pasó el año pasado con Eleni Foureira, que terminó en segunda posición finalmente, así que a ver si hay suerte y seguimos esa misma tendencia de Chipre del año pasado. La verdad es que no me extraña nada que España esté subiendo en las apuestas porque, primer punto, Miki lo ha hecho genial en las pre-parties y ha mejorado muchísimo su directo y eso pues se nota y la gente ahora ve la canción con más posibilidad de ganar y de quedar bien. Y en segundo lugar, que esta canción está hecha para el directo. No es tanto una canción de ponértela en tu casa y escucharla, sino de vivirla en directo y en el escenario, que es donde realmente la canción se crece y además pues Miki es muy carismático. Así que yo estoy deseando ver esta canción en Tel Aviv, en el escenario, con toda la gente, porque tiene que ser una pasada. Ya sabemos que el directo va muy bien, que la canción está gustando, pero todavía no sabemos cuál va a ser la puesta en escena de España. Y esto me genera un poco de miedo, porque ya sabemos qué ha pasado en años anteriores con España, que si supuestamente el PDF de la escenografía se ha perdido y no ha llegado a la organización de Eurovisión y no hemos podido hacer lo que queríamos hacer y en fin, bla bla bla, y al final que nada, que hemos hecho un churro en el escenario. Pero este año parece que vamos a correr otra suerte porque, según dicen, ya está todo terminado, completamente terminado. Y me lo creo porque este año la puesta en escena corre a cargo de Focas Evangelinos, porque para quien no lo sepa, es un, creo que se dice director artístico o algo así. Bueno, el que hace la puesta en escena en muchos eventos, no solo en Eurovisión, y pues tiene muy buena reputación. Solo os tengo que decir que de Eurovisión ha hecho las siguientes puestas en escena. La de 2016 de Rusia, de Sergei, que seguro que la recordáis porque fue una pasada. Yo me quedé en plan, ¿what? Y de hecho Sergei quedó número uno en el televoto, o sea que por el televoto hubiese ganado. También otra puesta en escena que hizo fue la de Rusia en 2008. La de Dima Vila, que llevaba ahí un patinador y todo eso, llamó mucho la atención. También hizo la puesta en escena de Azerbaiyán de 2013, que salía ahí un chico metido en una caja y molaba mucho. Y otra puesta en escena que hizo fue la de 2005 de Grecia, que fue la canción ganadora ese año de Eurovisión. Y la de 2008 que he dicho de Rusia también ganó
Eurovisión. Así que a ver si con Miki va la tercera victoria de para Focas este año. Crucemos los dedos. Y en cuanto a mi pronóstico, realmente pienso que España, con una buena puesta en escena, tiene posibilidades de marcarse un Moldovia en 2017 y quedar en el top 3. Y bueno, no me quiero hacer muchas ilusiones. Quizá eso sea venirme un poquito arriba. Son las ganas que tengo de que tengamos un top 3, pero que me conformo también mucho con un top 10, que creo que eso sí que lo puede conseguir España y con relativa facilidad. Espero no equivocarme. Lo único que yo veo que podría jugar un poco en contra de la candidatura española este año es que hemos estado demasiados años mandando lo que hemos mandado. No voy a entrar en más detalle, pero ya todo el mundo sabe lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, quizá el público de otros países sea un poco reticente a votarnos porque digan, uff, España. Pero bueno, yo espero que no nos tengan en cuenta las cagadas de otros años y que voten por lo que llevamos este año únicamente. Y bueno, desde aquí le quiero desear todo lo mejor a Miki y decirle que estamos todos con él y que estamos súper orgullosos del trabajo que está haciendo. Y nada, que quede lo mejor posible y ya está. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y si no os ha gustado, dadle a no me gusta y decidme en los comentarios por qué no os gusta y qué opináis de la canción de Miki, de qué posición podríamos alcanzar y todo eso, para que intercambiemos opiniones. Y si no estáis suscritos al canal, pues suscribíos para que yo sepa que os gusta el contenido y que no os perdáis absolutamente nada de lo que suba. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!